Señoras y señores, le damos la cordial bienvenida a todos los que están sintonizando otra vez la pantalla de TV, donde ya estamos desde el Estadio Municipal Nuestra Tauruaga. Está todo el mundo esperando para este gran partido, donde jugará el cuadro de la Tauruaga frente al conjunto de Unión Pacífico. Y ustedes estarán viviendo en vivo y en directo cuando lleguen a la cancha el conjunto, el CDA. Ahí están los 11 del cuadro de la Tauruaga. Señoras y señores, ya todo el equipo del terreno de juego. Vamos con la acción del cuadro de Tauruaga con el número 1, Yelko Castro. Con el 2 para Diego Torres. Con el 4 para Iván Mesa. Con el número 11, Michael Santander. Con el número 20, José Valdés. Con el número 18, Marcelo Almuna. Con el 6, Geraldo Valenzuela. Con el 7, Nicolás Jorquera. Con el 10, el capitán Diego Salazar. Con el 15, Adonai Rodríguez. Y con el número 9, Fabián Artiaga. Vamos con la lesión del cuadro de Unión Pacífico con el número 14, Sergio Soto. Con el portero número 26, Tomás Salazar. Con el número 17, Ricardo Moyano. Con el número 11, Javier Seguiel. Con el número 4, Sebastián Seguiel. Con el número 15, Matías Paileleve. Con el número 19, Robert Salas. Con el número 10, Benjamín Lagos. Con el número 3, Mauricio Soto. Con el número 7, Nicolás Ruz, el pescadito. Y con el número 12, el piche, la leyenda, Jorge Bermar. Ya se vienen los primeros 35 minutos que juega reglamentariamente la Asociación de Fútbol Villa San Agustín de Talca. Señoras y señores, y a todos los equipos en la cancha, ya se viene el partido de sello honor entre la Asociación, Unión Pacífico y el cuadro de Tauruaga. Ya se viene. Señoras y señores, el pitazo del árbitro central, el señor Mafaría. Primer asistente, Raúl Cancino. Y segundo asistente, Nelson Zuriabre. Todo listo, todo dispuesto para comenzar este gran partido. Señoras y señores, ya se viene el partido de entre Unión Pacífico y el cuadro de Tauruaga, el CDA. Ya se viene Tauruaga de color blanco con una franja de camiseta, pantalones blanco y media azules. Pitazo, arrancó este gran partido desde el Municipal Norte de Tauruaga, que está jugando el CDA frente al cuadro humilde. Y usted estará viviendo en vivo y en directo a través de las pantallas de TV junto con nuestros medios asociados. Cuando juega el cuadro del CDA, buscando el saque de banda cuando lucha la cabeza con el 4 para el jugador Sebastián Seguiel. Busca el piche del mar. Recuperaba el cuadro del CDA. La pelota que se va por el costado. Tendremos saque de banda que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Ahí está Ricardo Moyano. La cabeza defensiva de Mesa. Tendremos saque de banda que le corresponde para el cuadro Unión Pacífico. Al final será tiro libre para el cuadro humilde. La pega esa pelota Sergio Alessandro Soto. Ahí está Sergio Alessandro. ¿A quién dice Soto? Se adelanta Moyano. Viene la pelota cuando viene buscando el conjunto pacífico, rechazando el cuadro de Tauruaga. Toca el pescadito Ruz, buscando para Mauricio Soto, la pelota larga por la banda zurda. Cuando busca el balón con el 20 para el cuadro de Tauruaga, Valdés. Falta, señores y señores, tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto del cuadro humilde. Tiro libre para el conjunto humilde. La pega esa pelota Jorge Benmar, el piche de leyenda. Tiro libre para el cuadro de Unión Pacífico. La pega Benmar. La pega de leyenda. Atención, dos hombres la barrera del conjunto del CDA. Va a venir el pitazo de Mafaría.
en el centro del mar, buscando la cabeza, atento. Cuando buscamos a Ezequiel, hay saque de fondo que le corresponde para el conjunto del CDA. Sale buscando la salida del cuadro de hasta Uruaga. Abre la cancha Santander. Juega Valdés. Buscando para Altiaga. Toca el cuadro de hasta Uruaga. Cuando buscaba con el 15 para Rodríguez Adonai. Tendremos saque de banda que le corresponde. Será para el conjunto de Unión Pacífico. Sergio Alessandro Soto domina. La media vuelta Sergio Alessandro. Va a abrir la cancha cuando busca para Moyano. Moyano toca. Juega Moyano dentro de la cabeza. Busca para el pescadito Ru. Juega pescadito. Cruzó la frontera. Cuando busca para el pecho del mar. Buscando del mar. Sergio Alessandro Soto. Juega para el pescadito. Venga del pescado. Busca el balón. Juega para Mauricio Soto. Tocando la pelota con el lago. Ahí está Lago. Siempre Lago. Se encuentra para Soto. Sergio Alessandro Soto abrió la cancha. Cuando busca la pelota para el cuadro humilde. La tiene para Moyano. El centro de Moyano cuando busca la pelota. La tiene para el jugador número 19, Robert Salas. Buscando con el 4 para Ezequiel. Ezequiel. Siempre Ezequiel. Busca Ezequiel. Toca para Lago. La juega para Sergio Alessandro Soto. Busca Soto. Siempre Soto, Matías Paila Leve, la defensiva, juega de medio campo, abre la cancha Matías Paila Leve, tiene la pelota para el pescadito, busca el pescadito Ruz, siempre el pescadito, Ruz cruzó la frontera, toca el pelón, el cuadro de los humildes, la población Manso Velasco, jugando el conjunto Unión Pacífico, toca la pelota con el 17, cuando juega para Moyano, juega para Moyano, buscando para Matías Paila Leve, siempre Matías, engancha Paila Leve, la tiene para Sol, el jugador. Número 17 Moyano, jugando con el 11. La tira la pelota para Javier Ezequiel. Hay una falta, señores y señores. Y tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto del cuadro humilde. Cuando toca la pelota, engancha el balón. Abre la cancha para el pescadito Ruz. Busca para la banda azul, tocando para Ezequiel. Cuando viene la pelota buscando Ezequiel. Y despeja el balón. El número 7 para cualquiera. Tendremos saque de banda que le corresponde. Será para el conjunto Unión Pacífico. Saludos para el guapo. El guapo es la Carlos Tru. Mano de Jesús Amendayo que está en sintonía. Cuando busca la pelota para el conjunto Unión Pacífico. Recuperando el balón en el cuadro humilde. Le pega la pelota al arco. Y el balón que se va por desviado esa pelota. Saque de fondo que le corresponde para el conjunto del CDA. Va a salir jugando Yerko Castro. Va a jugar Yerko Castro. Mesa. La salida de Mesa. Conchola para Almuna. Juega Almuna. Buscando la carga al cuadro del CDA. Pelotazo largo. Ya viene buscando la carrera para Torres. Viene buscando a Torres. Tiene para Soto. La presión de Soto. Busca Soto. Gana Soto. Tocando para Moyano. Ahí está Moyano. Siempre Moyano. Engancha Moyano. Juega para Soto. Despejamiento largo de Soto. La próxima semana se viene un partidazo. No se lo pierdan. Unión Pacífico. Juvenil Seminario. Unión Pacífico. Juvenil Seminario. Partidazo. El partidazo de la semana. Y no solo. Estará en vivo. A través de la parte de TV. Y junto con nuestros medios asociados, ese partidazo, Unión Pacífico y Juvenil Seminario. Luego de guapos, señoras y señores, tiro libre. La pega esa pelota Tiaga. Atención. Va a jugar el cuadro de hasta Uruaga con Tiaga. Saludos para Adolfo Villar, que está viendo sintonía. Va a pegar. Arteaga buscando la cabeza de Soto, dominando la pelota, la tiene para Lago. Juega Sergio Alessandro Soto, buscando la presión con Valenzuela. Largo pelotazo cuando domina el cuadro Unión Pacífico. Buen pelotazo para Fernando de Sala. La echó a correr cuando buscaba la pelota el número 11 para seguir. Cuando juega la carga, engaña de enganche. Pero era largo el pelotazo de Valenzuela. Tiene la pelota de el número, el portero Salazar.
jugando con Paile Leve, Moyano, siempre Moyano, Paile Leve, siempre Paile Leve, Matías Paile Leve, juega para Moyano, larga pelota de Moyano, busca el conjunto de Unión Pacífico, buscando la defensiva, la tiene, le toca y le pega, y Rona, Robert Sala, la manda fuera de la cancha, saque de fondo para el cuadro CDA. 7 minutos el primer tiempo. Jugando para Mesa. Ahí está Mesa. Siempre Mesa. Busca el balón. Tocando atrás para Almuna. Juega Mesa. Juega para Castro. Busca Castro. Abre la cancha Castro. Por la banda derecha juega para Valdera la defensiva. El balón que se va por fuera. Y tendremos fútbol que le corresponde para el cuadro. Para el cuadro hasta ahora está curando para favor de Pacífico. Juega el conjunto el CDA. Va a buscar para Rodríguez. Señoras y señores, se le acabó la cancha a Tiaga. Tendremos saque de banda que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Saludos para Cristian Soto Lobo, para Robinson Bravo, para Joseph Salgado, que lo está viendo en sintonía. A todos le damos la cordial bienvenida cuando juega largo para el conjunto de Unión Pacífico, dominando el balón para Robert Salas. Viene buscando Robert, juega de profundidad por la banda zurda, buscando para el cuadro de Unión Pacífico, despejando la pelota para Santander. Largo rechazo del conjunto del CDA cuando juega para Moyano. Busca el balón, vamos a ver qué cobra. Hay una posición de adelanto. Hay posición de adelanto cuando atacaba el cuadro Tauruaga y cobra posición de adelanto. Tiro libre que le corresponde va el conjunto del CDA. Buscando Castro, 9 minutos. Juega para Valdés. Siempre Valdés. Buscando la pelota con el 7 para cualquiera. Largo, pero cuando domina el balón para Altiaga. Cuando recupera para Sergio Alessandro Soto, en engancha Sergio Alessandro Soto. Tocando la pelota con el 18 para Almuna. Almuna domina el balón. Juega Almuna. Abre la cancha cuando la tiene con el 2 para Torre. Largo, pelotazo de Torre. Atacando el conjunto del CDA. Intentaba pegar esa pelota con el 10. Cuando buscaba esa pelota para Salazar, el capitán. Engancha para Sergio Alessandro Soto. Abrió la cancha para Ruz. Tocando la salida del conjunto del cuadro humilde. Juega para Lago. Siempre Lago. La presión del cuadro del CDA. Toca y toca el conjunto de Pacífico. Juega para el pescadito. Ahí está el pescadito Ruz. Cuando buscaba la ofensiva. Y recupera el conjunto del CDA. Buscando a Tauraga. La tiene para Rodríguez. El balón que se va por fuera de la cancha. Tendremos lateral. ¿Qué le corresponde para el conjunto del CDA? Jugando hasta Urbana. Tiene la pelota para Rodríguez. Y el fútbol se detiene cuando tenemos una falta. ¿Será tiro libre o será lateral? Que le corresponde para el conjunto de hasta Urbana. José Domingo Fuente Belmar también lo está viendo. Lo está escribiendo José Domingo Belmar. Busca la pelota para el conjunto de Unión Pacífico cuando viene buscando para el pecadito Ru. Jugando para Sergio Sandro Soto. Dominando el balón con el 11. La tiene para Seguel. Sigue buscando para Rubén Sala. Juega atrás el taco cuando viene buscando el pitch de la leyenda. Ahí está buscando la leyenda del mar. Cuando juega para Soto. Busca la pelota, abrió la cancha para Seguel. El centro de Seguel. La despeja Torre. El balón que se va por el costado. Ahí el lateral que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. El humilde la población Manso Velasco. Va a salir jugando el cuadro humilde. Señora Sesión, cuando la tiene con el 17, cuando buscando para Moyano. La recupera la pelota con Altiaga. Juega Altiaga, buscando la salida. El conjunto Unión Pacífico. Era largo el pedazo. Buscando la pelota para el conjunto de Unión Pacífico. Viene el centro para Sergio Alessandro Soto, buscando la ofensiva. Ahí hay una falta, un choque entre Jorquera. Y hay tiro libre que le corresponde para el CDA. Tiro libre para el CDA. Vamos a ver la repetición de la jugada anterior.
el choque del número 7 de Jorquera. Ahí se va a mostrar, uy, 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 fue un choque infernal que recibió el jugador del cuadro del CDA, Torres. Toca y avanza con el 18 para Almuna. Recupera para Sergio Alessandro Soto. Abre la cancha para Soto buscando la pelota cuando la tiene para Rubén Sala. Juega el piche Belmar, busca el piche, siempre Belmar, buscando el piche Belmar. Busca el balón con el número 6 para Valenzuela. Valenzuela buscando atrás de la defensiva cuando juega. Y abre la cancha para el conjunto Astorruaga, buscando con el 11 para Santander. El balón juega, el balón que se va por el costado. Tendremos lateral que le corresponde para el conjunto del CDA. Va a salir jugando el CDA, buscando el elenco de Astorruaga. Señoras y señores, cuando le toca, juega el número 7 para cualquiera. Juega atrás de la defensiva, buscando el conjunto de Astorruaga desde la portería para Yerko Castro. Ahí está buscando Castro. Abre la cancha Castro. Tocando el balón. Jugando para la pelota del número 11. Tocó para Santander. La pelota que se da por el costado. Hay un fútbol. Va a haber un fútbol detenido. Hay un jugador tendido en el piso del cuadro del CDA. Se va a detener el fútbol acá. El estadio municipal no está todo lo haga. 13 minutos del primer tiempo. Gran trabajo que hace Cevita, muy agradecido por acercando el fútbol a todos lados. Donde vayamos, estamos con CTV viendo el fútbol, dice acá Adolfo Villar, jugador del cuadro Unión Pacífico. Torres, cuando busca la pelota, la juega con Moyano, presiona para Almuna, lateral que le corresponde para el cuadro de Unión Pacífico, buscando para Matías, baila leve, juega Matías, dominando para Belmar, mano, manito, mano, mano clarita, y hay tiro libre que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Cuando le impidió de Altiaga, tiro libre para Unión Pacífico. Cuando juega para Sergio Alessandro Soto, el pescadito Rus, siempre pescadito, dominando para Lago, rechazando para el conjunto del CDA, la pelota que fue desviada, fuera de la cancha, hay fútbol, desde la portería, que le corresponde para el conjunto del CDA. ¿Cómo le fue la primera? 0-0 de Jorge Bravo, José Luis Carrasco, Daniel Rojas Vergara, Javier Mancilla lo está viendo. A todos le damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo CTV junto con nuestros medios asociados. Larga pelota cuando domina el balón con el 15 para Rodríguez a Donay. Cuando se quiere meterse en la carrera con Fabián Altiaga. Moyano, juega Moyano, toca para el pescadito Ru. Moyano busca el balón de Moyano. Toca la pelota con el 11, la tiene para Santander. Siempre Santander. Juega para Castro. Siempre Castro. Buscando con el 6. Para Valenzuela. Juega Valenzuela. Toca para Santander. Siempre Santander. Larga pelota Santander. Buscando para Salazar, el capitán. El balón que se va por el costado. Lateral que le corresponde para el CDA. Lateral que le corresponde para el conjunto de Astorruaga. 15 minutos del primer tiempo, sin goles. Juega 35 por lado. Juega el conjunto de Astorruaga y Unión Pacífico. Y la Asociación de Fútbol Villa San Agustín. Jorquera. Va a buscar el balón en el cuadro de Astorruaga. Atención. Dominando la pelota para Altiaga. Abrió la cancha, no pudo llegar. Con el número 7 para Jorquera. Y tendremos saque de banda que le corresponde para el cuadro humilde. La próxima semana partidazo de la fecha. Unión Pacífico Juvenil Seminario. Juega para Rus, el pescadito. Soto, larga pelota de Soto. Posición de adelanto se encontraba Robert Salas. Y tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto del CDA. Va a jugar para el cuadro Astorruaga. La dejó pasar Matías Paila Leve. Ahí está Tomás Salazar.
Está de jugando Tomás Salazar. Buscando la pelota, buscaba. Con el 11 para el jugador. Sigue él. Ahí está Soto. Buscando la pelota con el 7, la domina para Jorquera, despega Jorquera. Atento de Soto. Buscando la pelota, la tiene para el conjunto de Hasta Uruaga. Busca el CDA. Intentaba despegar esa pelota cuando viene buscando el ataque para el piche. Para Sergio Alessandro Soto. Busca Sergio Alessandro. La tiene para el pecadito Ru. Siempre el pecadito. Abre la cancha. Juega para Seguiel. Siempre Seguiel. Buscando para el piche del mar. La tiene el piche. Busca la leyenda. Juega y domina para Ru el pecadito. Tocando para el piche. Belmar. Busca la pelota para el conjunto. Unión Pacífico. Atención que domina el cuadro humilde. Tiene que meterse en zona de peligro. Larga pelota. La dejó pasar el jugador Marco Santander. Y el portero Diego Castro. Y va a salir jugando el conjunto de el CBA. Mesa. Toca con Almuna. Juega para Mesa. Buscaba el balón a Tiaga. Busca para Soto. Sergio Alessandro Soto. En el enganche cuando busca para Lago. Lago busca para Moyano. Moyano levanta la cabeza. Toca balón para el pecadito Ru. Busca el pecadito. Juega para Sergio Alessandro Soto. Piche Benmal. Buscaba el piche. Lucha el balón. Gana el conjunto. Engaña el piche Benmal. Cuando viene buscando la pelota para Valenzuela. Valenzuela buscando para el jugador número 10 para Salazar. Salazar el capitán. Buscando la profundidad para Torre. Torre busca el arranque. Buscando para Torre. Juega y toca para el conjunto de Hasta Uruaga. Jugando para Salazar. Salazar buscando Valenzuela. Valenzuela cuando busca la pelota de la zona ofensiva de ataque. Buscando para el conjunto de Hasta Uruaga. Recupera el balón. Le va a pegar el arco. Probando Rodríguez. 19 minutos tuvo cerca. Va a salir jugando el conjunto de Unión Pacífico. Paila Leve. Larga pelota levantada. Paila Leve. Cuando está buscando el piche Benmar. Estaba buscando el piche. La dejó pasar Santander. Cuando juega con el 4. Mesa. Buscando la pelota con el 18. Cuando domina Almuna. Buscando para el cuadro del CDA. Atención que ataca para Altiaga. Encara Altiaga con la bicicleta incluida. Atención, estaba en posición de adelanto. Estaba adelantado Rodríguez. Tendremos tiro libre que le corresponde para el cuadro Unión Pacífico. Marcos Luna, Eduardo Torres, Antonio Ramos, Ignacio Carrasco. Ignacio Carrasco está sintonizando a todos. Le damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo CTV junto con nuestros medios asociados. Busca la pelota, domina. Atención que va a buscar Robert Sala. Se junta para Seguiel. Siempre Seguiel. Banca la Seguiel. Seguiel. Pelotazo, el chambombazo de Seguiel. Cuando buscaba la pelota para el conjunto Unión Pacífico. Saque de fondo que le corresponde para el cuadro del CDA. 20 minutos del primer tiempo. Cuando juega para el jugador Torres. La media vuelta de engancha Torres. Toca para Mesa. Jugando el balón. El jugador Yerko Castro. La salida del conjunto del CDA. Estamos en vivo. En directo cuando se junta con el 6 buscando para Valenzuela. Toca la pelota. La tiene con el jugador número 11 para Santander. Largo pelotazo de Santander. Atención que busca para Salazar. Buscando Salazar. Siempre Salazar. Dominando la pelota, encarando para el conjunto de el CDA. Antes tocó de Jorquera. Juega para el conjunto de Hasta Uruaga buscando para Valenzuela. Valenzuela busca, se junta. Buscando para Jorquera. Buscaba para Salazar. Recupera para el conjunto. Unión Pacífico tocando para. Toca atrás, ejerciendo Soto. Largo pelotazo de Mauricio Soto. Toca para Robert Sala. Buscando Robert. La despejó Jorquera. Fuera de la cancha. Lateral que le corresponde para el conjunto humilde. Cuando busca la pelota para el cuadro de Unión Pacífico, toca para Sergio Alessandro Soto. Siempre Sergio Alessandro. Ahí está. Larga pelota de Soto. Busca para Robert Sala en posición de adelanto.
se encontraba el jugador del cuadro de Unión Pacífico y tendremos tiro libre para el CDA. Tiro libre para el CDA. Va a jugar Santander. Atención. Se escucha la bullanguera. Toca para Valdés. Saque de banda que le corresponde para el conjunto del CDA. Juega hasta Uruaga. Cuando buscaba con el 15 para Rodríguez. La pelota que buscaba para Salazar, aparece Valdés. Valdés busca para la banda derecha buscando el centro de Valdés. Y se va directamente a la portería de Tomás Salazar. Sale jugando la carga para Seguiel. Y está tocando el cuadro humilde. Busca el cuadro de Unión Pacífico. Abre la cancha cuando juega para Soto. Soto con paila leve. Siempre paila leve. Ahí está Matías. Paila leve buscando para Ru. Ahí está el pescadito Ru. Siempre el pescadito. Sergio. Sergio Alessandro Soto. Buscando Sergio Alessandro. Engancha Sergio Alessandro. Ahí está la pelota cuando busca para el pescadito Ru. Siempre el pescadito. Tocando para el pitcher Belmar. Ahí está el pitcher Belmar. Dominando el balón. Cuando juega la pelota para Lago. Abre la cancha de Lago. Atento de Torre. Buscando la pelota para Valenzuela. La tiene para Artiaga. Abre la cancha Artiaga. Juega la defensiva el cuadro. Humilde. Cuando recupera la pelota. Buscaba hasta Uruaga, la tiene para Robert Sala y la pelota de Yerko Castro, el balón que tiene su portería y va a salir jugando el cuadro de el CDA. Buena salida buscando para Torres. Torres busca para Mesa. Mesa busca para Artiaga. Artiaga se devuelve con Mesa. El arranque de Mesa. Largo pelotazo de Mesa, el cabezazo de Matías Paila Leve, buscando para Lago, Lago buscando la pelota para el jugador Moyano. Y la pelota que se va por el costado, 24 minutos lateral que le corresponde para el cuadro del CDA. Jugando el elenco de Hasta Uruaga. La tiene con Santander, largo pelotazo de Santander, va a buscar la pelota el jugador número 4. Y la tiene para Seguiel. Soto. Ahí está Soto, 24 minutos. Siempre Soto. Busca largo de Soto. Domina la pelota de Mauricio. Sergio Alessandro Soto. Busca Sergio Alessandro. Busca para Soto. Ahí está Jorquera. Juega Valenzuela. Recuperando para Soto. Mauricio Soto. Largo pelotazo cuando busca para el jugador Javier Seguiel. La cabeza de Mesa. Busca Mesa. Ahí está Mesa, recupera para Moyano. Ahí está Ricardo Moyano. Juega para Sergio Alessandro Soto. Buscando Sergio Alessandro Soto. La pega Belmar. Encara Belmar. Ahí está el pitcher, la leyenda. Busca la leyenda. Belmar. Busca pisotón. Falta tiro libre para un cuadro humilde. ¡Cántalo antes! 25 minutos tiro libre que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. La pega esa pelota. ¿Será el pitcher Belmar que le va a pegar esa pelota? Saludos para todos los que están en sintonía. Un saludo para todos y muy buena transmisión de la Unión Pacífico de Luis Alberto Sandoval. Del de Talcahuano apoyando al mejor de Talca Unión Pacífico de Dario Gutiérrez. Sevita TV, todos mis amigos Rodrigo Garrido de Sergio Monge. Saludos para todos los que están sintonizando. En todo Chile lo está viendo Talcahuano Concepción. Donde estoy viviendo ahora con mi señora Evina Aguilera y con mi hijo Diego Matías. Saludos para mi señora y para mi hijo. Tiro libre. La pega esa pelota. Ahí está. Una barrera, un muro de Berlín. La gente del CDA. Belmar. El piche. Atento a la portería de Yerko Castro, señores y señores. Cuando juega la carga el cuadro del CDA. Juega hasta Uruaga. Busca la pelota para Seguiel. Reclama una falta de Artiaga. Un cobazo, tiro libre defensivo que le corresponde para el conjunto de el CDA. Señoras y señores, ahí está la repetición del tiro libre de el pitcher Belmar. Y
tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto de Hasta Uruaga. 27 minutos. Atención. Valenzuela. Cuando juega para Robert Sala, despejó esa pelota. Busca Seguiel. Está Seguiel. Siempre Seguiel. Cuando juega la media vuelta cerca de Sandro Soto. Hay un jugador tendido de piso. Seguiel que está del cuadro de Unión Pacífico. Cuando buscaba de Almuna. Ahí está. La pelota del 20 para Valdés. Se va a detener el fútbol, señores y señores. Del cuadro de Unión Pacífico. Vamos a estar la repetición de la llegada. De la bajada de el número 11 de Seguiel. Ahí está. Se ve falta clarita. Vamos a repetir una vez más. Del conjunto de Unión Pacífico. Cuando juega el conjunto de Hasta Uruaga, devuelve la pelota al picho del mar. Larga pelota de Valdés. El pecadito Ruz. Seguiel. Toca Seguiel. Soto. Siempre Soto. Juega para Soto. Abre la cancha. Pelota larga de Soto cuando busca para Seguiel. La cabeza de Castro. Va a buscar esa pelota de Torres. Toca el 18 para Almuna. Jugando Altiaga. Y el balón que se va por el costado. Lateral que le corresponde será para el conjunto del CDA. Juega el CDA. Va a buscar la pelota y la media vuelta de Lagos. Tocando para Mauricio Soto. Siempre Mauricio. Larga pelota de Soto. Busca el balón. La falta en contra de Robert Salas. 29 minutos. Tiro libre que le corresponde para el conjunto del Unión Pacífico. El pescadito Ruz. Controla para Sergio Alessandro Soto. Abre la cancha Sergio Alessandro. Juega para Moyano. Siempre Moyano. Engancha Moyano. Toca para Ruz. Juega el medio campo para Mauricio Soto. Larga pelota de Soto buscando para Yerko Castro. La pelota cuando domina. Yerko Castro su portería. Vamos a cumplir los 30 minutos del primer tiempo. Juega 35 por lado. Abre la cancha cuando buscaba la cabeza. El número 2 para Torres. Era largo el pelotazo. Tendremos saque de banda que le corresponde para el cuadro de Unión Pacífico. Ruz, el pescadito. Si ustedes quieren ser auspiciados de Cita TV, saldrá todos los partidos en una wincha que se mostrará su negocio, su pyme, su empresa, etc. Más 569-6414-4870 y todos son bienvenidos. Benmar, Robert Salas, la pega Moyano, encara Moyano, Moyano, fuera la pelota, le pega muy desviada fuera de la cancha. Tendremos fútbol de la portería, va a seguir atacando el cuadro del CDA. Saque de fondo que le corresponde para el conjunto del CDA. Cuando juega para Castro. Busca Castro. Ahí está para Misa. Venga para Torres. Siempre Torres. Larga pelota de Torres. Dominando el balón que se le escapa para Rodríguez. Saque de banda que le corresponde será para el conjunto de Unión Pacífico. Tocando para Moyano. Recupera la pelota. El número 15 para Rodríguez. Almuna. Siempre Almuna. Atención que cruza la frontera cuando busca para el número 7 con cualquiera. Buscando la presión de Salazar. Gana para Soto. Ahí está Mauricio Soto. Siempre Soto. Busca para Soto. Ahí está el pescadito Ru. Va a buscar el pescadito. Buscando para Ru. Domina el balón con el número 17. Cuando toca para Moyano. Matías para leve. Siempre Matías. Busca para el jugador número 11 de Seguiel. Tendremos saque de banda que le corresponde. Será
va del cuadro de Unión Pacífico. 32 minutos del primer tiempo, quedan 3 para que termine el primer lazo. Acá en el Estadio Municipal, no te atrevas. Dale, Marcelo, bien. Busca el pescadito Rus, el pitcher Belmar, buscando el pitcher. Hay falta en contra de Lagos, tiro libre que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Tiro libre que le corresponde para el cuadro humilde. Cevita, mañana que este partido va a sintonizar la Liga Vecinal. Estaremos transmitiendo Cedincha Unión Calostru. En sede de honor. Partidazo mañana. El clásico Cedincha Unión Calostru. Atención. Tiro libre. Ahí está. La pelota de Sergio Alessandro Soto choca la barrera. Le chocó un jugador del CDA. Está en el piso. Se va a tener el fútbol al jugador número 11 de Santander. Vamos a ver la repetición del tiro libre. Señoras y señores, cuando le, ahí está, le choca al jugador número 11 del cuadro del CDA, Marco Santander. Ahí está el tiro libre de, de Sergio Santos Soto. Le choca a Santander el pelotazo. 33 minutos del primer tiempo. Saludos para Vicente Zambrano, para Benjamín Álvarez, para Paulo Raúl Miranda, para Braulio Parada, para Ignacio Aravena, Jorge Valera, Stephanie Parada, Robinson Bravo, Leandro Roja Quiroga, Sergio Chamorro. A todos le damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo CTV junto con nuestros mesos de ceros. 34 minutos del primer tiempo, ya se vienen las modificaciones para el CDA. Soto. A buscar la pelota Rubén Salas. Domina el balón cuando ataca para el conjunto hasta Uruaga. Con bicicleta la ley. Altiaga pierde la pelota. Seguiel. Siempre Seguiel. El piche. Posición de adelanto. Del piche del mar. Cuando se prepara un cambio. Para el CDA. Va a haber cambio para Taurada. Señoras y señores. Cuando juega para Jesco Castro, tiro libre. Tiempo cumplido, 35 minutos. Ya estamos en el tiempo cumplido. Lo va a terminar en cualquier instante. Más Farías. El árbitro central tiene que dar compromiso. Atención. Ahora sí que lo termina. Manos arriba. Pita la boca. Manos arriba, pita la boca. Se termina el primer tiempo. Cero para Taurada, cero para Unión Pacífico. Y vio el primer tiempo a través de la pantalla de TV junto con nuestros medios asociados. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos desde el estadio. Yo soy donante y te invito a dar lo mejor de ti. Yo regalo vida. Food Truck Campero, encontrarás los mejores completos, los mejores sándwiches,
Las mejores fajitas. Las mejores papas fritas. Y el más exquisito menú vegetariano con carne de soya. Estamos ubicados en 5 Poniente con provincia de Talca. Food Truck Campero, el mejor del mundo entero. Todas y todos somos donantes universales. Yo regalo vida. Hágalo fácil, hágalo con Cristalum. Ventanas y puertas en aluminio, shower door, bow windows, termopaneles, espejos y cierres para terraza. Cristalum, rapidez y responsabilidad en sus trabajos. Cristalum, aluminios y cristales. 8 Sur 2290, 18 Oriente. WhatsApp, más 569-9959-9539. Donar órganos es sembrar esperanza en otros. Yo regalo vida.
partir de los 18 años, todas y todos tenemos el derecho a donar nuestros órganos. Yo regalo vida. Ya estamos de vuelta para el segundo tiempo entre Hasta Uruaga y el cuadro de Unión Pacífico. Están sin goles ambos elencos. Señoras y señores, cuando ya se viene el segundo tiempo entre Unión Pacífico y el CDA, va a haber bonificaciones para el cuadro del CDA. Va a entrar con el 12 Carlos Flit. Ahí está la sustitución para el cuadro del CDA. Va a entrar con el 12 Carlos Flit. Abandona con el 16. No, hay dos cambios. Ingresa Alex Bravo y Carlos Flit. Va a entrar a la cancha ambos elencos para el conjunto del CDA. Se viene el segundo tiempo. Mañana estaremos temprano con el canal rural. Después estaremos con la asociación de Viejo Cla. Y terminamos la jornada dominical entre Unión Canutru y Selin Cha en 6 de honor por la Liga Vecinal. Atención. Todos, la jornada, un solo encuentro de cada liga. Pitazo y ya se inicia el segundo tiempo entre Hasta Uruaga y el conjunto de Unión Pacífico. Y usted lo estará viviendo en vivo y en directo a través de la pantalla de TV junto con nuestros medios asociados. Buscando la cabeza, atento de Valdés, dominando la pelota, la tiene buscando para el número 6 con Valenzuela, jugando Valenzuela, toca la pelota para el conjunto de
hasta Uruaga. Dominó antes el balón con el 18 para Almuna. Jugando la pelota para el conjunto del CDA. Recupera para el cuadro de Unión Pacífico con el Pecaíto Ruz. Juega para Matías Pailaleve. Toca para Sergio Alessandro Soto. Sergio Alessandro. Siempre Sergio Alessandro Soto. Busca la pelota para el conjunto de Unión Pacífico. Estamos en vivo y en directo. Cuando va a buscar el centro. La cabeza y toca. Jugando con el 14 para Mauricio Soto. Le pega en el arco. Señoras y señores. Cuando va a buscar el balón de Altiaga. Y la pelota se va por el costado. Tendremos saque de banda que le corresponde para el cuadro humilde. Juega para el Pescadito Ruz. Siempre el Pescadito. Jugando y toca para Matías Pailaleve. Toca el balón para el conjunto, el cuadro humilde. Cuando juega el ataque de Mauricio Sergio de Santos Soto. Hay una falta, sus señores. Tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto del CDA. Tiro libre para el cuadro de Hasta Uruaga. Atención. Juega largo el cuadro de Unión de Hasta Uruaga. Cuando juega para la pelota del conjunto de Unión Pacífico. Seguel, siempre Seguel, buscaba para Benmar, luchando el número 12 para Carlos Fritz. Soto, Sergio Santos Soto, buscando para Seguel, ahí está Seguel, siempre Seguel, dominando la pelota Seguel, recuperando el balón con Mesa, buscando para Mesa, toca la pelota el conjunto de Hasta Uruaga, ahí está. Y domina la pelota de Matías Pailaleve. Señoras y señores, cuando ya juega el cuadro de Unión Pacífico. Sergio de Santos Soto. A ver la cancha para Seguel. Buscando Seguel, siempre Seguel. Toca la pelota, la juega para el pitcher Benmar. Engancha el pitcher. Tocando Benmar. Jugando para Soto. Sergio de Santos Soto. Dominando el balón. Juega y toca. Con el 4 para Seguel, siempre Seguel, busca Seguel, y ahí, nada, dice juez, y va a recuperar para Valdés, recupera para el cuadro humilde, Unión Pacífico, señoras y señores, el pelotazo largo para Soto, siempre Soto, el Pescadito Ru, buscando el Pescadito, toca la pelota para Seguel, cuando lucha la pelota, el cuadro de Unión Pacífico, ahí está atrás. Cuando abrió la cancha para Sergio de Santos Soto, busca para Matías Pailaleve. Pailaleve tocando el balón. Cuando juega para Seguel, recupera y hay falta en contra de Almuna. Y hay tiro libre cuando juega y va a jugar el cuadro del CDA. Tiro libre para el CDA. Señoras y señores, atención. Juega el cuadro de Hasta Uruaga. Buscando para Valdés. Toca Valdés. Siempre Valdés. Jugando para Jorquera. Recupera el pitcher del mar. Luchando Jorquera. Gana Jorquera para el conjunto del CDA. Jorquera. Mañana estaremos temprano desde las 11 de la mañana. Transmitiendo el canal rural. Y después nos vamos a la cancha de un equipo de viejo crack. Y terminamos con la liga vecinal entre Serín Chat y el cuadro de Unión Carlos Trupp. Pailaleve. Toca la pelota. Seguiel. Juega el cuadro de Unión Pacífico. Matías Pailaleve. Toca para Soto. Juega para el Pescadito Ruz. Siempre el Pescadito. Jugando Ruz. Siempre Ruz. Siempre Ruz. Abre la cancha Ruz. Matías Pailaleve, siempre Matías,
se queda con Chester con Soto, pero prefiere jugar para allá del centro. Toca para Castro. Ahí está Jerko Castro. Buscando la salida para el conjunto de el CDA. Juega hasta Uruaga. Buscando para cualquiera. Larga pelota de cualquiera. Dominando el balón el conjunto de Unión Pacífico. Con el número 15 y toca para Adonai Rodríguez. Juega para el conjunto del CDA. Cuando buscaba para Adonai. Don Puro Rodríguez. Pelota sobre el lago de Soto. Ahí está el arranque del pitcher Belmar. Busca el pitcher Belmar. Ahí está la leyenda. Nada dice el juez. Busca la leyenda el pitcher Belmar en cara. Toca Belmar. La pega Soto. Gol. Gol. No. No lo cobró. No cobró el gol. Cobró ley. Cobró falta, señoras y señores. Cuando era el gol para el conjunto humilde, la anotada de Soto. Señoras y señores, vamos a ver la repetición de la jugada. Ahí está. El arranque del pitcher Belmar. Domina la pelota. Presiona Santander. Vamos a ver si hubo una agresión. El concha de Santander anota. Sergio Lazando Soto lo anotaba. Lo iba a celebrar. Vamos a ver una vez más la repetición. Al momento de la falta. Ahí está. Se muestra la repetición. Se ve un coazo escondido. Cuando juega con el Pescadito Rus. En la apertura de la cuenta, los 6 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, Fernando Caete, Rodrigo Monsalve, Pingui, Alan Silvia, Ignacio Bravo. Saludos para Juan Zurita, que lo está sintonizando. A todos le damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo CTV junto con nuestro medio social, buscando la pelota, abrió la cancha para el jugador Lago. Juega con Seguiel, luchando Moyano. Falta en contra de Moyano. Pero será fútbol, nada dice el juez. Será fútbol para el cuadro del CDA en un tiro de banda. Paila Leve. Jugando para Soto. Siempre Soto. Juega de Soto. Robert Salas. No pudo de Robert. Lateral que le corresponde para el cuadro del CDA. Juega Toruaga. 8 minutos del segundo tiempo. Buscando la pelota para Soto. Busca Robert Salas. Dominando el balón. La tiene con el número 6 de Valenzuela. Jugando Santander. Toca. Ahí está Jerko Castro. Valenzuela. Siempre Valenzuela. Abrió la cancha y juega y toca con el 18 para Almuna. Buscando el conjunto del CDA. Ahí está luchando Almuna. Falta, señores. Tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto del CDA. Hay tiro libre para el cuadro Toruaga. Señoras y señores. Tiro libre para el CDA. Va a venir la pelota buscando el cuadro de Unión Pacífico. Tomás Salazar viene a la carga y toca para Sergio Alessandro Soto. Busca Sergio Alessandro, la tiene para Soto, dominando un balón de Soto. Juega de Soto buscando el Pescadito Rus. Toca el Pescadito, juega para Rus, encara Rus, siempre Rus, buscando la pelota para Matías Paila Leve. Juega y toca Matías Paila Leve, juega para Soto. El pase de profundidad de Soto, tendremos saque de fondo que le corresponde para el CDA. Hola Cevita, un saludo a los humildes del club y toda la boda desde Miami, Estados Unidos. Bacán, buena bacán Cevita, siempre usted hay que piense que estará en el primer partido de Unión Carlos Tru, igual de la segunda. Referendo Gaete, 6,5, los humildes, Maico Muñoz, atención. Jugando el cuadro del CDA con Valenzuela. Juega con Altiaga.
buscando al Tiaga, abrió la cancha y toca el conjunto del CDA. Era el pase para Free, llegó muy tarde para buscar esa pelota. La juega para Matías Peleleve, toca para Jorge, jugador número 17, Moyano. Juega y busca para seguir. Rubén Salas, buscaba a Robert, la manda fuera Valdés. Que de banda que le corresponde para el conjunto del C, para el cuadro de Unión Pacífico. Va a buscar el humilde. Benmar. Lagos. Ahí está Seguiel. El Javi Seguiel. Le pega a Javier Seguiel. Era golazo. Era un golazo de Seguiel. La pelota que se va desviada cuando se prepara cambio para el conjunto Unión Pacífico. Saque de fondo para el CDA. Va a haber cambios. Abandona la cancha. Para la ingresada al campo de juego para el conjunto de Unión Pacífico. Vamos a estar averiguando el cambio. Busca la pelota. Cuando entró a la cancha, el número 2, Martín Navia. Entró Martín Navia. Castro juega para la pelota de Valdés. Siempre Valdés buscando el balón. El conjunto del CDA recupera para Mauricio Soto. Abre la cancha de Soto. Busca para Navia. Controla Navia. Siempre Navia. Cruza la frontera. Toca la pelota para el número 10 con el jugador Lagos. Ahí está el pecadito Ruz, siempre el pecadito. Busca para Sergio Alessandro Soto. La media vuelta Sergio Alessandro. Toca el balón con el cuadro para Seguiel. Abre la cancha Seguiel. Buscando para Robert Sala. Ahí está Robert Sala, toca atrás. La juega la pelota cuando busca para Soto. Soto busca para el jugador número 7, para el pecadito Ruz. Largo pelotazo del pecadito. Busca la cabeza de Valdés. Va a recuperar para el conjunto del CDA. Ahí está con el 15 buscando para el jugador Rodríguez. Y la pelota recupera en el medio campo para el conjunto Unión Pacífico. Está jugando Pacífico con Hasta Uraga. Y lo está viviendo en vivo y en directo a través de las pantallas de TV junto con nuestros medios asociados. Cuando busca para el conjunto de Unión Pacífico, la presenta para el CDA. Buscando la pelota para Matías Peleleve. Toca y recupera el piso. Ahí está. Antes tocó Seguiel. Pescadito Ruz. Ahí está. Y abre la cancha Lagos. El centro de Peleleve, largo pelotazo, atento a la portería de Castro, cuando ataca la salida, el cuadro de el CDA, busca el CDA, está luchando la pelota, la tiene con el 15 para Almuna, ahí está buscando Almuna, siempre Almuna, lucha Almuna, va a encarar Almuna, toca atrás, la juega con el 7 con cualquiera, cualquiera buscando a la Feliz, siempre Free, el centro de Free. En posición alto buscaba para el número 16 con Bravo. Tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Cuando juega la salida para Soto, busca Soto, cruzó la frontera y el piche Belmar juega el piche. Buscando el balón, cuando luchaba con el número 11 para Seguiel. Salas, el centro de Salas y la manda afuera. El número 11 de Santander. Tendremos lateral, tiro de esquina, perdón, para el cuadro de Unión Pacífico. Anaís Belén dice, dale Unión Pacífico. Atención. Va a venir el tiro de rincón para el cuadro humilde. Va a sacar el centro de Soto. Atento a la portería de Yerko Castro. Cuando va a salir jugando el cuadro de el CDA. Ahí está Yerko Castro. Juega largo de Castro. Ahí está la cabeza defensiva de el número 4 de Seguiel. Busca Almuna, luchando Almuna, luchando la pelota para Peleleve. Ahí está luchando Almuna,
Siempre el Muna, engancha el Muna, se va a meter el Muna, va a buscar el Muna. Vamos a ver qué cobra el juez asistente y tendremos fútbol, tiro libre que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Lagos, el Pescadito Rus, Sergio Alessandro Soto, buscando a Sergio Alessandro, dominando para Seguiel, toca atrás para Picho del Mar, larga pelota de Sergio Alessandro Soto, va a buscar la pelota del número 11 de Seguiel, Robert Sala va a buscar ese balón, ahí está Robert Sala, no pudo cualquiera, ahí está cayendo Valdés, falta. Y ahí tiro libre, vamos a ver, tiro libre. Macea a favor de Unión Pacífico. Tarjeta María para Valdés. Tiro libre que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Vamos a la repetición de la falta, señores y señores. Ahí está la falta en contra de Robert Salas. Tiro libre. Ahí está. El Piche Benmar le pega esa pelota. Se le escapó esa pelota. Y despeja la defensiva el pueblo Astorraga. Encarando. Soto. Viene la carrera. Viene la contracarga al conjunto CDA. Abre la cancha con el 9 para Arteaga. Busca con Valenzuela. Valenzuela con Arteaga. Ahí está Arteaga. Siempre Arteaga. Ganando el Pescadito Ru. Cuando juega para el conjunto de Unión Pacífico, buscando el Pescadito Ru, 0-0 de la cuenta, Pescadito Ru, 17 minutos segundo tiempo, juega para Soto, largo pelotazo de Soto, buscando para el Piche Belmar, juega el Piche Belmar, y la pelota que hay, saque de banda para Unión Pacífico. ¿A qué dice? Se enoja Belmar, se enoja el Piche. Robert Salas toca la pelota, el jugador, el Pescadito Ruz, va a buscar y juega para Martín Navia, baila leve, ahí está Soto, largo pelotazo de Soto, buscando la pelota cuando ya juega con Valdés, siempre Valdés. Está luchando Bravo, juega para Soto, ahí está Benmar, luchando Seguiel y domina Bala Castro y va a salir jugando el conjunto de Astaurada. 18 de segundo tiempo, juega para Yesco Castro, buscando la cabeza de Paga Leve, hay un jugador tendido del piso para Bravo y cobra Mar Farías y hay tiro libre que le corresponde para el CDA. Vamos a la repetición de la falta, señoras y señores, lo que pasa es que va a haber dos botes, al final no va a ser tiro libre, va a haber dos botes cuando va a jugar Jim Castro. La repetición, señoras y señores, cuando juega con el 4 para Seguiel, Soto, Mauricio Soto, siempre Mauricio, cruzó la frontera, larga pelota de Soto, Belmar domina, siempre Belmar, busca el piche, busca Belmar, encara Belmar, le pega esa pelota, atento de Castro, lo tuvo Lagos, señores y señores, atento Yerko Castro. Señoras y señores, oriundo de Real Sociedad, ya hay fútbol desde la portería para el CDA. Cuando juega el cuadro de Astaurraga, recupera Unión Pacífico, lo puro Sergio Alessandro Soto. Porquera, buscando al Muna, siempre al Muna, engancha al Muna. Pelotazo cuando domina el balón de Paila Leve. Toca para Sergio Alessandro Soto. Siempre Sergio Alessandro. Va a buscar el balón de Soto.
Siempre Soto, va a buscar Soto, busca Soto, juega para Martín Navia, siempre Martín, buscando para Soto, va a buscar Sergio de Sandro, Sergio de Sandro Soto, ahí está el pescadito Ru, buscando para Sergio de Sandro Soto, parte de para Sergio de Alessandro, cuando toca la pelota para el conjunto Unión Pacífico, cuando juega para Sergio de Sandro Soto, busca la profundidad, atención que busca el centro, ahí estaba, le pega en el arco, lo buscaba a los 20 minutos. El jugador Lago, ahí saque de fondo que le corresponde para el CDA. Saque de fondo para el CDA. Jugando de medio campo, va a recuperar para el conjunto del CDA. Buscando Unión Pacífico, la juega para Seguiel, ahí está Seguiel, siempre Seguiel, el avance de Seguiel, encalando Seguiel, Samet de Seguiel, reclama un posible penal, obtuvo atento de Mesa, larga pelota de Mesa, va a buscar la pelota de Soto, recuperando la pelota para el conjunto de CDA, va a venir al Muna, va a buscar al Muna, pero estaba atento de Spaila Leve, la tarea, buena tarea de Spaila Leve, cuando juega para Seguiel, Seguiel con el jugador Robert Salas, el centro de Sala, el cabezazo defensivo para el conjunto CDA, recuperando para Sergio de Sandro Soto, buscando el pescadito Ru, la presión de Arteaga, toca la pelota para el conjunto del CDA, buscando para Valenzuela, Valenzuela se quiere meterse con Arteaga, la juega para Carlos Free, Carlos Free buscando la pelota, la juega para el número 15 con Almuna, ahí está buscando Almuna, siempre Almuna, era largo el pelotazo para Carlos Free, recupera el cuadro de Unión Pacífico, busca para Soto, estaba largo el pitcher del mar, te toca el pitcher de la leyenda, ya hay fútbol, desde la portería, va a atacar para Mesa, Castro, 21 minutos, ahí está Castro, señores y señores, saludos para mi compa Manuel Roja, que nos dieron permiso para ir de parte de Marco Roja Zamora. A todos, le damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo de TV junto con nuestros medios asociados. Salazar, Soto, 22 minutos, toca el cuadro de Unión Pacífico, el humilde. Busca para Sergio Alessandro Soto, buscando para humilde. Sergio Alessandro Soto, dominando el medio campo, cruzó la frontera, Sergio Alessandro Soto, va a buscar el balón para el conjunto de Unión Pacífico, el pescadito, busca el pescadito Ru, busca el pescadito, Sergio Alessandro Soto, busca Sergio Alessandro, buena pelota buscando para el número 2, Martín Navia, va a recuperar la pelota de Mesa, largo pelota sobre Mesa, buscando para Almuna, recupera el balón, el cuadro de Unión Pacífico con Matías Paila Leve, toca para Martín Navia, jugando Martín, busca para Navia, juega para Seguiel, el enganche de Seguiel, abre la cancha con Navia, el centro de Navia, larga pelota, y ahí tendremos saque de fondo para el CDA. Atención, Castro, buscando para Almuna, la cabeza de Almuna queda en el piso. Falta en el medio campo, tiro libre para el CDA. Saludo a mi hijo Gerardo Valenzuela, número 6 de Astorraga, y a su amigo Martín Navia del Pacífico de Ingrid Macarena. Saludo a mi futuro presidente Mauricio González Rivera, dice que es el mejor cevita que dice usted. Ahí está Mauricio González Rivera, el chico Mauri, presidente de Star. A todos. Le damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo de TV junto con nuestros medios asociados. Va a jugar Mesa. Va a haber un cambio. Señoras y señores, para el CDA. Pelotazo largo cuando va a buscar. Y la domina para Robert Salas. La dejó pasar cuando presionaba Valdés. Ahí saque de fondo para el cuadro de Unión Pacífico, el humilde. Ahí está Soto. Sergio Alessandro Soto. Ahí está Sergio Alessandro. Matías Paila Leve. Buscando Matías Paila Leve. Juega con el 14 para Sergio Alessandro Soto.
La media vuelta está regresando, buscando para el pescadito Urru. Se refala el pescadito, no se da por vencido. Nada dice el juez. Viene la carrera de Matías, de Carlos Free. Dos con, tres contra dos. Busca la carga. La tiene la pelota para cualquiera. El pelotazo de cualquiera. Matías. Tomás Salazar, perdón. Va a salir jugando el cuadro de Unión Pacífico con Tomás Salazar. Jugando la cabeza del 18, despejó esa pelota de Almuna. Tendremos lateral que le corresponde para el cuadro de Unión Pacífico. Matías Navia busca con el número 15 para Rodríguez. Juega Carlos Fritz. Señoras y señores, cuando está buscando para el número 7 con Jorquera, ese pase de Jorquera, no pudo para el cuadro de esta rueda, recupera Matías Paila Leve, toca el balón con Navia, Navia se junta con Sergio de San Rosoto, la tiene con el pitcher Belmar, 26 minutos, el pitcher Belmar, el cabezazo defensivo, buscando Soto, la pelota que despeja por fuera de la cancha, tendremos saque de banda que le corresponde, será para el conjunto de Unión Pacífico cuando hay modificaciones para el cuadro del CDA. Abandona Adonais Rodríguez. Se escucha el grito del CDA. También se prepara un cambio para el cuadro de Unión Pacífico. Abandona Lagos. Cuando le pega esa pelota, el conjunto de Unión Pacífico. Entró con la 18 y luego tendremos con ese cambio. Cuando juega para Soto, Robert Salas. Siempre Robert. Busca para Robert Salas. Juega atrás para el pescadito Ruz. Siempre el pescadito. Buscando la pelota para Navia. Va a recuperar el balón. Y entró a la cancha con el 18 de Carlos Ibáñez. Y tendremos fútbol que le corresponde para el conjunto de Astaburuaga. Free. Siempre Free. El arranque de Free. Va a buscar Free. El centro de Free. La pelota que recupera. Cuando juega el cuadro de Unión Pacífico, cuando toca para Soto, buscando para Paila Leve. Ahí está el arranque de Matías Paila Leve. Toca la pelota para el conjunto de Unión Pacífico. Cruzó la frontera. Cuando busca para Navia. Navia se junta con el pitcher del mar. Levanta la cabeza el pitcher. Avanza del mar. Encara del mar. Va a buscar la carrera. El conjunto de Unión Pacífico. Busca del mar. Se quiere meter sobre el peligro del mar. Falta. En contra del pitcher del mar. Tiro libre. Y tarjeta para el cuadro de Astaburuaga. Tiro libre para el cuadro Unión Pacífico. En los 28 del segundo tiempo. Tiro libre que le corresponde para el cuadro de Unión Pacífico. Atención. Cuatro hombres en la barrera, la pega esa pelota. Puede ser, parece que Navia o puede ser Picho del Mar. 29 minutos, segundo tiempo. Se prepara el Kiko Shoa. Atención, le pega el pitcher Belmar y fue a la desviado esa pelota, saque de fondo para el cuadro del CDA. Se invita un saludo a Rodrigo Pauletti, que mañana estará de cumpleaños, que está trabajando en la frontera. Saludos para Rodrigo Pauletti de Nicolás Flores. Vamos, Unión Pacífico de Santiago apoyando de César Castillo. Saludos para todos los que nos están sintonizando a través de la pantalla de TV junto con nuestros medios sociales que los comentan. Y que siempre lo acompaña. Carlos Ibáñez le pega a Ibáñez el arco, la dejó pasar Yerko Castro. Hay saque de fondo que le corresponde para el conjunto del CDA. Vamos a cumplir los 30 del segundo tiempo, señoras y señores. Ahí está Ibáñez. Va a jugar Ibáñez.
Largo, pelota sobre Ibáñez. Buscando el balón para Robert Sala. Larga, pelota de Sala. Busca para Benmar. Benmar el piche. El centro de Benmar. Busca para Soto. Le va a pegar Sala. El balón que la manda fuera del dial. Esa pelota a las nubes. Saque de fondo que le corresponde para el cuadro de hasta Uruaga. Se pide el cambio para el conjunto del cuadro humilde. Va a entrar el Kikochua, pero antes. Vamos con esta jugada. Cuando busca la pelota para el Pescadito Rú. El balón que va a buscar Matías Paira Leve. Juega para Martín Navia. Buscando Navia. Siempre Navia. Atención que se encuentra con Carlos Ibáñez. Jugando para Navia. El balón que sale para la última línea. Tendremos saque de fondo que le corresponde para el CDA. Cuando ya se prepara un cambio para el conjunto Unión Pacífico. Abandona Robert Salas. Ingresa a la cancha. El jugador Francisco el Kiko Shoa. Juega largo para el conjunto del CDA buscando para cualquiera. Cuando toca la pelota buscando para seguir. Cuando juega atrás Soto. Busca para el Pescadito Ruz. Larga pelota el Pescadito. Parece que Soto está jugando. Lo mandaron para arriba. Uy, está Ibáñez. Gol. Pacífico, llega el gol del conjunto humilde, apareciendo Carlos Ibáñez, se quiere ajustarse con el pinche del mar, la leyenda le dijo, toma, hazlo Carlos Ibáñez, hazte famoso, el gol de Unión Pacífico, Carlos Ibáñez, anotando el gol para el conjunto Unión Pacífico 1, Aterraga 0, en el minuto 31 del segundo tiempo, Carlos Ibáñez. Ya no te la apertura de la cuenta. Casi la quemada. Casi el término del partido para el cuadro humilde. Vamos a ver la repetición del gol. Ahí está la repetición del gol, señores y señores. Estaba el pitcher del mal y anota Carlos Ibáñez para el conjunto, el cuadro de Unión Pacífico. Vamos a repetir una vez más el gol. Señoras y señores, ahí está el gol de Carlos Ibáñez para el conjunto de Unión Pacífico. Una vez más, estamos repitiendo el gol para el cuadro de Unión Pacífico. Carlos Ibáñez nota la ventaja para el cuadro de Unión Pacífico sobre el CDA cuando se va a un cambio. Abandona el pitcher del mar. Cuando juega el cuadro de hasta Uruaga. Cuando busca el balón para Mesa. Juega la salida, la falta en contra de Salazar, tiro libre que le corresponde para el conjunto de hasta Uruaga. 33 segundo tiempo, jugando para Valdés, encarando Valdés, siempre Valdés, larga pelota de Valdés. 34 segundo tiempo, va a buscar esa pelota de Soto, larga el despejamiento de Soto, el cabezazo de aéreo, recuperando la pelota, falta en contra de Valenzuela, tendremos tiro libre que le corresponde para el conjunto CDA, Car Sport, la tienda que viste a Sevilla TV. Aquí dice toma hasta el martes, Carlito. Aprovechando que está Unión Calotrú en sintonía. Mañana estaremos transmitiendo Unión Calotrú Serincha en C Honor de la Liga Vecinal. Desde la cancha Serincha. Atención. Tiro libre. Jorquera. Le pega Jorquera buscando la cabeza. Pues viene el empate. Ahí estaba. Hay una banda de arriba. Banda de arriba. De Cancino. Tendremos fútbol que le corresponde para el cuadro. O lo bajó, baja la bandera, dice
Malfarías. Padre, ¿qué pasó? Ahora sí, cobró un posición de adelanto. Y hay tiro libre que le corresponde para el cuadro de Unión Pacífico. Estamos en tiempo cumplido. Va a ganar Pacífico por la cuenta mínima. Va a jugar para Soto. Pelota larga para Ibáñez. Ahí está el cuadro de Humilde. Buscaba para Ibáñez. Recupera para el cuadro del CDA. Toca para Fritz. Siempre Free, luchando Free, toca la salida, busca el balón, abrió la cancha para la mesa, juega para Valdés, viene buscando Valdés, siempre Valdés, larga pelota de Valdés, cuando viene buscando la carrera, buscaba esa pelota el Kiko Ochoa, el balón que se va por el costado, lateral que le corresponde para el conjunto de Unión Pacífico. Cuando juega el cuadro de Unión Pacífico, recupera para Sergio Sando Soto, va a buscar para Fritz, buscando la pelota para Soto, despejando el balón, rechazando en zona defensiva del cuadro Humilde, recupera Torruaga, dominando la pelota, buscando con el 9 para el jugador Astiaga, buscando a Astiaga, siempre Astiaga, en el enganche de Astiaga, falta, nada dice el juez. Jugando para Valdés, el centro de Valdés, pone el empate cuando domina la pelota, se mete sobre el peligro, cuando presiona para Pailaleve, rechazando ese balón de Matías Pailaleve, y tenemos saque de banda a los 37 minutos que le corresponde para el conjunto del CDA. Vamos a ver, va a haber tarjeta amarilla para el Pescadito Rus por protestar lateral que le corresponde para el CDA. Jugando Valdés, la cabeza de Soto, controla la pelota larga cuando juega, un pinchazo de Seguiel, va a buscar el balón, le va a pegar el arco, se lo comió. Se lo comió, señoras y señores, parece que fue el Kiko Ochoa. Pero ¿cómo te pudiste comer ese gol, Kiko Ochoa? ¿Cómo te pudiste rodar ese gol, Kiko, el gol del triunfo? Kiko, tiene que soltar hecho Kiko. Cuando juega, manos arriba, pita la boca, manos arriba, pita la boca, Kiko, te perdiste el gol de la ficha. Pero esta ganó el cuadro Unión Pacífico, 2-1-0, 1 para Pacífico, 0 para Tarraga, ganó de forastero el cuadro Humilde. Javier Seguel recibió un pinchazo, era una buena asistencia para el cuadro de Unión Pacífico, lo ordenó el Kiko Ochoa. Era el gol, se la mete todavía el Kiko Ochoa. Se la mete el Kiko, parece que no va a dormir esta noche el Kiko Ochoa. Y disfrutó este segundo tiempo a través de las pantallas de TV junto con otros medios asociados. Vamos a ver. Estuvo el segundo tanto. La vamos a repetir una vez más. El casi gol del Kiko Ochoa. Buena jugada, buena asistencia de Javier Seguiel. El arranque del Kiko. Era el segundo. Empezamos, iba a cantar el gol y lo rola el Kiko Ochoa. Señoras y señores. Cuando juega el Kiko Ochoa, jugaba y le pegaba el arco, lo erronó. Y la manda afuera, señoras y señores. Para el conjunto Humilde. Y disfrutó este segundo tiempo a través de las pantallas de TV junto con nuestros medios asociados. Nosotros lo comenzamos a despedir esta gran transmisión. Muchas gracias a la sintonía, muchas gracias a los auspiciadores que siempre lo acompañan. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a través del canal del fútbol, Amateur Talquino, Sevilla TV. Nos vamos a encontrar mañana temprano desde las 11 de la mañana con el canal rural. Después nos vamos a la asociación de Viejo Cá y terminamos en la cancha de Selinchá. Para Selinchá, Unión Calotru, en la Liga de Sinal, en Sello Honor. Abrazo de gol para todos, que descansen. Buenas noches.
mire los patitos.